noches. Te preguntaba si tienes alguna intención de, bueno, quizás incursionar en la política, como otros de tus compañeros que han manifestado el apoyo al gobierno. Bueno, mira, yo siempre he dicho que desde cualquier trinchera, pues con tal de defender la revolución, porque para atrás ni para coger impulso. Así que sí, estoy abierta. Si hay alguna posibilidad en un futuro, pues mira, no lo sabemos, pero estoy abierta a cualquier posibilidad, por supuesto. ¿En dónde? ¿En qué cargo? ¿Qué cargo le gustaría desempeñar? Mira, no sé, lo que considere el presidente o el que tenga la injerencia en ese caso y me diga, mira, te queremos aquí, bueno, yo voy para allá. No, realmente no te puedo decir ahorita, mira, quisiera ir a hacer, no, yo se lo dejo al destino. Se lo dejo a Dios y bueno, que me ponga en el camino las oportunidades que sean buenas. Ahorita sirve como imagen de la campaña del movimiento A Toda Vida, sí. ¿No? Usted me dijo que trabajaba con el Ministerio de Poder Popular para el Interior y Justicia. Ahí sería importante un poco establecer o tratar de hablar sobre el tema de la violencia, ¿no? ¿A quién considera usted responsable de la violencia en nuestro país? Ya que es imagen de esa campaña. Claro. ¿Cómo se sostiene o cómo se ayuda a que se disminuyan los niveles de violencia en nuestro país? Pero bueno, sobre todo, ¿quién es el responsable para sí, usted? Sí, el responsable te puedo decir que los medios tienen mucho peso en esto, ¿no? Porque si te pones a ver la programación que hay, las películas, los videos, todo está enfocado siempre a llevar a la gente a la violencia. Lo vemos en las narcoseries, lo vemos en todas estas películas de acción que todo es guerra y matar y robar. Entonces yo creo que un poco ese gran peso lo llevan los medios, ¿no? Y por otra parte, por supuesto, el Estado tiene el deber, porque es el deber de darle seguridad al pueblo. En este caso, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha hecho una labor, bueno, excelente a través del ministro Rodríguez Torres, que está de la mano llevando esta gran misión, porque esto es una misión de llevar seguridad a todo el país, que es patria segura, que es misión A Toda Vida Venezuela, tratar de que la gente entienda que en paz estamos mejor y que no solamente el país, yo creo que el mundo está ávido ahorita de paz. Yo hace poco con lo de la guerra de Siria, estuve tratando de enviar siempre mensajes positivos, pues, para que por favor le llegara al presidente de los Estados Unidos y que bajara la guardia y que por supuesto tratara de evitar esta guerra que no nos lleva a nada, ¿no? No, pero es interesante, usted dice, pues parte de la responsabilidad tienen los medios, pero también los medios se encargan, más allá de lo que sea la ficción, porque eso es ficción, de llevar la realidad, eso es lo que sucede en nuestro país, es lo que ocurre. Por eso me pregunto, ¿quién realmente considera usted que es el responsable y cómo podemos contribuir a disminuir la violencia desde cada campo, desde el que usted está, desde los medios de comunicación también, sin que eso implique que dejemos de reflejar lo que sucede realmente en las calles? La inseguridad existe aquí y en el mundo, vamos a estar claros. Ahorita con este gobierno se le ha puesto mano dura, ha bajado bastante los índices, no sé si han visto las encuestas, pero han bajado bastante. Uno siente un poco más de seguridad en las calles, hay presencia policial en todos lados, nos estamos moviendo a nivel de campañas, a nivel de medios, a nivel de todo tipo para tratar de llevar la información. Y como te dije, para mí es vital que los medios apoyen y también hagan como enaltezcan también esta labor que se está haciendo, porque lo que han hecho hasta ahora es invisibilizarnos, ¿no? En todo punto de vista. Además, pero tampoco podemos invisibilizar a los muertos que hay. Es correcto, pero si nos vamos atrás, en la cuarta, como le llamo yo, la cantidad de muertos era increíble y eran mucho menos habitantes. Entonces, si hacemos una relación, oye, no estamos, tampoco es que nosotros, este es el peor gobierno donde han habido todos los muertos, porque no es así. Y ahorita se está atacando, entonces eso no es un trabajo de hoy para mañana, eso va a llevar un tiempo, eso va a llegar un momento en que vamos a recoger sus frutos, que ya hemos visto parte de ello. Bueno, no, entonces, es que antes haya y luego después la intención. Claro, yo creo que de todo gobierno es eso, que no haya ni un muerto venezolano. Oye, ojalá lleguemos algún día a eso, pero lo estamos intentando. Aquí estamos trabajando. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren llevar a través de este movimiento? ¿Cuál es? Mira, el mensaje es la paz, primero que todo, de poner las armas, darle una mano, que este gobierno le está dando una mano a todas estas personas que se encuentran hoy en día en la delincuencia, en las drogas, en las armas, a que depongan las armas y que nosotros le damos a cambio una mejor vida. ¿En qué sentido? Trabajo, ubicarlos en alguna misión que puede ser misión saber y trabajo,
o ubicarlos en algo que ellos quieran hacer, en música, deporte, o sea, tenemos muchas cosas donde podemos encaminar a todas estas personas que están ahorita en ese mundo oscuro. Hemos hablado de su severa la parte política, también hemos hablado de pues su posición política y el sentido de la oportunidad, por qué lo hizo, pero no hemos hablado de su severa la artista y cómo se formó. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Hacemos una pausa.